Hace 3 días, tu iniciativa te llevó a dar un paso adelante que ahora ha trascendido. Vivimos días de cambios, con momentos de curiosidad, de incertidumbre, de expectativa y de convivencia. Hubo cansancio, hubo entrega, hubo felicidad. Trabajamos con 100 familias y cientos de jóvenes comprometidos con la sociedad que no pueden seguir callados y ser indiferentes ante la realidad de millones de familias mexicanas. Tuvimos la oportunidad de cambiar esa realidad que tanto nos disgusta. Con una familia, construimos un lugar más digno para vivir. Pero sobre todo, construimos con ellos el principio de un sueño. ¿Pero sabes cuántos mexicanos necesitan aún un cambio como este? ¿Sabes cuántas familias quieren empezar a hacer realidad sus sueños? ¿Te imaginas cuántos mexicanos no saben que existen familias en estas condiciones? Ahora tú, viviste parte de estas respuestas. Este fin de semana, fuiste parte de un cambio radical en la realidad de 100 familias y demostraste que tienes todas las capacidades para denunciar la injusticia y luchar contra ella. Solo necesitas tu voluntad. ¿Hasta dónde eres capaz de hacer realidad el sueño de un México sin desigualdades? ¿Hasta dónde eres capaz de comprometerte en contra de la indiferencia? ¿Hasta dónde llega la voluntad de miles de jóvenes que creen en una Latinoamérica más justa? 100 familias agradecen hoy tu esfuerzo y dedicación. Agradecen que hayas dejado a un lado tus prejuicios. Agradecen que exista gente que cree en ellos. Agradecen que jóvenes como tú estén construyendo una Latinoamérica sin injusticia. Muchas gracias.